En los últimos años, el comercio electrónico ha tenido un gran desarrollo y ha acelerado el cambio a las compras online, que alcanzan en la actualidad más del 20% del total a nivel mundial. Al cierre de 2023, más de 2.640 millones de personas realizaron algún tipo de compra solo por Internet, un incremento de 80 millones con respecto al año anterior. ¿Cómo se desarrolla este proceso en Cuba? ¿Qué transformaciones en la vida de los cubanos ha traído el comercio electrónico? ¿Este modelo de compras y pagos digitales es ventajoso para nuestro país? Precisamente sobre el comercio electrónico y su desarrollo en Cuba, estaremos hablando hoy en Buen Cubano. Para debatir sobre el tema se encuentran con nosotros en el programa Rodolfo Cabrera Morales, quien es director de informática del Ministerio de Comercio Interior. Gracias. Bienvenido en Buen Cubano. Y también nos acompaña Héctor Luis Mora Echavarría, director de Servicios Digitales de Texa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A usted, acompáñenos. Estamos hablando en Buen Cubano. Para introducir este tema y traerlo a debate, primero quisiera conceptualizar un poco. ¿Qué entienden ustedes por comercio electrónico? El comercio electrónico es la facilidad que tienen los clientes de adquirir productos o servicios mediante un pago electrónico. Puede ser presencial o no, eso ya en dependencia del tipo de negocio o el comercio que está ofreciendo estos bienes o servicios, y el cliente escoge si lo hace por autogestión o si se dirige a un local y hace un pago electrónico, que no siempre tiene que ser por una pasarela de pago, puede ser también por los métodos electrónicos de pago como son el POS o u otros que estén disponibles. ¿Y usted qué opina, Rodolfo? Bueno, el comercio electrónico podemos ampliarlo un poquitico más con las tiendas online que existen. Como decía Héctor, puede ser un pago presencial o un pago a través de internet o en línea. De forma general, el comercio electrónico lleva toda esta tecnología o infraestructura que debe tener. Si bien en Cuba, durante la etapa de la COVID y del post-COVID, se puso muy de moda el comercio electrónico porque la gente, con el tema del aislamiento, pues desde sus celulares intentaban entrar en las plataformas. Bueno, es como que hubo un boom del comercio electrónico en Cuba. Pero ¿desde cuándo Cuba comenzó en el comercio electrónico? ¿Cómo es más o menos la historia de nuestro país en esta área? En el caso propio de Transfermóvil, el comercio electrónico, Transfermóvil acaba de cumplir 9 años, o sea, llevamos ya 9 años apoyando el comercio electrónico. En nuestra empresa realmente había comenzado un poco antes, desde el 2014, con las transacciones de la recarga internacional. Eso se considera también comercio electrónico. Y es cierto que con el tema de la COVID se potenció mucho los pagos. Estábamos enclaustrados en casa, teníamos la necesidad de adquirir un bien y fue realmente un momento de auge para Transfermóvil, y el mayor crecimiento que tuvo la plataforma en usuarios fue plenamente en ese año de COVID, porque todos teníamos la necesidad de hacer un pago y realmente la plataforma tuvo que adaptarse a la cantidad de usuarios que se registraron en esos momentos. Y en el caso propio también nuestro, tenemos 3 bancos detrás, o sea, toda la infraestructura tecnológica del país que se basa en los pagos digitales se tuvo que enfocar en eso, porque no solo las plataformas también de comercio electrónico en algún momento colapsaron por el nivel de solicitud, pero realmente fue algo bueno, pudiéramos decir, que nos trajo la COVID, la posibilidad de que en nuestro país el comercio electrónico explotara, por decir de una manera real, de lo que nos sucedió, una explosión de clientes queriendo pagar electrónicamente. Sí, porque había había dos ramas del tema de la transformación digital. Estaba lo del gobierno electrónico, que había avanzado con mayor celeridad que el tema del comercio electrónico, pero con el tema de la COVID, pues el comercio electrónico tuvo un gran auge. En el caso de ustedes como Ministerio del Interior, ¿cómo lo valoraron? Bueno, dentro de nuestro organismo, el comercio electrónico comienza en el 2018, cuando se crea un grupo de trabajo para el desarrollo del comercio electrónico.
Ya en el 2020, como se planteaba, al auge de la COVID, se potencializa el comercio electrónico en el país, tanto el comercio interior como en sentido general. Y ya en el año 2023 podemos decir que se consolida el comercio electrónico a partir del proceso de bancarización que se está llevando en el país, donde surgen algunas resoluciones que son las que rigen este proceso en el país. Es decir, a mí me gustaría que ustedes, ¿no?, que son unos especialistas en el tema y se han dedicado muchos años a este estudio, me hablaran sobre las ventajas. Yo tengo las mías, ¿no?, como madre y mujer trabajadora, cómo el comercio electrónico repercute en mi vida. Yo también las voy a decir, pero primero le quiero preguntar a ustedes, ¿qué ventajas ustedes le ven al comercio electrónico? A ver, el comercio electrónico, primero, la posibilidad de adquirir algo sin moverte de tu casa. El tema de la autogestión, en el caso propio de Texas, hoy el nivel de operaciones que nosotros realizamos de pago está por encima del 90%, se hacen en autogestión. Ya muy poca gente va a una oficina comercial a recargar un móvil. Lo hacen desde TransferMóvil, que pronto estamos a cumplir los 5 millones de usuarios. Tiene también ventajas para el vendedor. Literalmente nosotros, cuando le damos un contrato de TransferMóvil a un cliente que pretende que sus usuarios paguen electrónicamente, le damos un módulo de estadísticas, le damos un módulo contable y le damos la posibilidad de, aún no estando en el negocio, poder saber cómo marcha el negocio. Cuando usted une todas esas cosas, pero además le da la posibilidad a los clientes del pago electrónico, disminuyes el efectivo, tienes que preocuparte menos por el manejo y el control del efectivo, que es complicado. Hay muchos actores económicos que no entienden por qué pagar una comisión, porque hoy también es un dilema que tengan que pagar una comisión sobre el servicio que presta TransferMóvil o en zona. Cuando usted suma todas las bondades que le da, pero además el banco bonifica alguna serie de comercios cuando el cliente paga, y esa bonificación corre por los bancos, no corre por el vendedor. Todas esas cosas son ventajas de cara al vendedor. Para el comprador, hoy está claro el déficit que tenemos de efectivo en los cajeros, la situación que tiene el país con los cajeros. Es una bondad que usted pueda llegar, y donde quiera que usted llegue hay un QR que usted puede escanear y pagar, porque trae el dinero electrónico, no lo trae en la cartera. Y en la medida que entendamos eso, que los vendedores, sobre todo, que en algún momento también hacen algún rechazo a que los clientes le paguen electrónicamente, entiendan que por donde quiera que lo vean es ventaja. El mundo ha ido a eso hace muchos años, nosotros no estamos inventando nada. Es algo que realmente da ventaja para los dos, para el que vende y para el que compra. ¿Y usted, Rodolfo? A ver, como decía Héctor, el comercio electrónico tiene disímiles ventajas. Nosotros podemos dividirlo desde dos sectores, desde el cliente y desde el comerciante. El cliente, como decía Héctor, recibe una bonificación en estos momentos. Yo recibo la bonificación porque yo pago por comercio electrónico en mi bodega. Y mi bodeguero siempre me dice, tú eres una de las pocas que me paga por el QR, y es muy cómodo. No tengo que andar con el efectivo y es muy cómodo para mí. No tiene que andar con efectivo, como usted dice. Hay una transparencia en el pago. Esas ventajas las tiene el cliente. Ahora, el comerciante no tiene que llevar efectivo al banco a la hora de reintegrar el dinero, es decir, hacer la liquidación de las ventas. Y hacer esto que llamamos lo del cuadre de caja, ¿se acuerdan? El cuadre cuando de caja. Había mucho efectivo. Ahí. Entonces, hoy los precios han aumentado y es mayor el efectivo con que tiene que andar. Hoy el sector nuestro está implementando un sistema de pago a los bodegueros, es decir, a los empleados del comercio, por el uso de las plataformas de pago, donde ha tenido ellos muy buen resultado. Ellos reciben entonces una bonificación. Ellos reciben un pago por resultado, vamos a decirle, según la cantidad de operaciones que se ejecuten en su establecimiento por el pago electrónico. Y ha dado muy buenos resultados aquí, por lo menos en la capital, que es donde se empezó a emplear. Bueno, pues yo les agradezco. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, un tema de gran actualidad. Por supuesto, lo hablamos en buen cubano. Conozca más en nuestro programa.
Continuamos hablando en buen cubano. Para que el comercio electrónico a escala nacional pues alcanzara el nivel que queríamos, surgieron dos plataformas de pago, Enzona y Transfermóvil. Tenemos aquí en buen cubano a uno de los representantes de esas plataformas, que es Transfermóvil. Héctor, coméntame cómo ustedes crearon Transfermóvil, que ya va a cumplir 9 años, y cómo han ido transformando sus servicios de cara al cliente. Rápidamente te voy a contar que Transfermóvil surgió hace 9 años, lo decíamos ahorita, y surgió de la mano de BPA. Tenemos que siempre darle las gracias a BPA porque se abrió la mente en aquel año, en el 2015, para decir sí, vamos a apostar por esto. Un equipo técnico genial, al frente del cual está Julio Trápaga, todo el mundo lo conoce en Cuba, líder desarrollador de Transfermóvil. Y realmente han sido 9 años muy arduos de trabajo, de cosas nuevas. Cada año Transfermóvil se enfoca en BPA al menos, es Banco Popular de Ahorro. Sí, sí. Correcto. Y realmente que en Cuba existan dos pasarelas de pago es un logro que también lo repetimos mucho, que casi ningún país tiene. Un país con dos pasarelas de pago autóctonas desarrolladas 100% en el país es un logro del equipo de desarrolladores que ha creado nuestras universidades. Porque realmente tener la posibilidad de que si una está en un mantenimiento o en cualquier tema, poder usar la otra, vale 1 millón de pesos. Usted quiere hacer el pago ahora y no puede pensar en que si Transfermóvil o en zona están caídos. Tengo una de las dos y punto. Realmente han sido años de trabajo, te decía. El equipo técnico es genial. Hemos tenido que reinventarnos. El equipo que tenemos ahora es fantástico. Equipo de jóvenes talentosos. Para que nos entiendan también las personas desde el punto de vista internacional. Transfermóvil utiliza la mensajería instantánea a través de SMS, ¿no? USSD es el código, o sea, no es SMS. Al final te manda una notificación vía SMS, pero utilizamos la tecnología USSD, que no usa datos. En el caso de Enzona sí se usan datos. ¿Y Enzona utiliza? Utiliza datos, es IP. Y realmente, como dos pasarelas del país, hemos tratado de todo el tiempo estén en igualdad de condiciones. Las comisiones que cobran ambas plataformas es la misma. Etexa bonifica el tráfico de Enzona para los clientes, o sea, el cliente que navega sobre Enzona no necesita gastar sus megas, no tiene un consumo de megas por la utilización de la plataforma, porque realmente es un encargo del país que las dos plataformas estén disponibles para los usuarios. En el caso de Transfermóvil, los que tienen móvil con sistema operativo Android lo pueden utilizar, los iPhone no. Ahí viene Enzona y complementa, o sea, nosotros también estamos trabajando en lanzar una aplicación que permita ser utilizada por aquellos clientes que usan iPhone, que además es una de las solicitudes que más nos hacen hoy, porque realmente Transfermóvil tiene una aceptación muy grande, ya la decíamos, 5 millones de usuarios casi ya, pero tenemos un mercado que cubrir aún y estamos trabajando realmente para enfocarnos en ello. A mí me gustaría un poco que habláramos de datos, de expansión. ¿Qué cantidad de establecimientos usted puede llegar y con su código QR puede pagar? ¿Qué provincias del país usan más o no las plataformas de pago o el comercio electrónico? Rodolfo. Bueno, en el sector nuestro, el comercio interior, nosotros tenemos el 97% del 98% de nuestros establecimientos con ambas plataformas. Es decir, en todos nuestros establecimientos tenemos Enzona y Transfermóvil. Como decía Héctor, el usuario tiene la facilidad o la posibilidad de usar cualquiera de las dos, la que mejor le convenga en ese momento. A nivel de país, por una estadística que nosotros llevamos, el 97% de los establecimientos de venta minorista ya tienen al menos una de las plataformas de pago. Es decir, que se ha desplegado en todo el país el uso del comercio electrónico sobre las plataformas. Tanto en sector estatal como en sector no estatal. Tanto en sector estatal como no estatal. Aunque el estatal todavía lleva un porciento más alto de despliegue. A partir de las resoluciones que se han emitido, como decía anteriormente, ya sí se debe emplear en todo el sector, tanto estatal como privado, el uso de las plataformas de pago en estos momentos. ¿Y ahora, en qué provincia se utiliza más? Me decías en qué provincia se utiliza más. Nosotros podemos decir que, bueno, la capital, en La Habana, es una de las provincias donde más se usa, porque hay mayor porciento de línea de teléfono móvil y la cobertura es mayor. Es decir, hay menos lugares donde la cobertura es pobre. Pero te puedo mencionar Cienfuegos, una provincia que tiene gran empleo. Te puedo mencionar Ciego de Ávila, que es una provincia también del sector nuestro, que ha usado mucho el cobro y el pago de forma electrónica.
¿Y ustedes qué retroalimentación obtienen de las personas en cuanto al comercio electrónico? ¿Cómo logran esa retroalimentación con las personas? Bueno, nosotros constantemente, el sector nuestro está inspeccionando y revisando su comportamiento, el comportamiento del uso de las plataformas. Y le puedo decir que hoy las personas, la ciudadanía cubana, está solicitando el uso del empleo. Tal vez en otros años no era tanto, pero ya a partir de este año, el 2023, como le decía, que es donde se ha consolidado más el comercio electrónico, ya las personas están solicitando el empleo. Y nos informan cuando no se emplea, cuando no la dejan emplearla, sobre los canales que tenemos implementados en el ministerio, nos informan todas las preocupaciones y las quejas. Y actuamos inmediatamente para resolver los problemas que se puedan ocurrir. ¿Hay actualizaciones, por ejemplo, de TransferMóvil a partir de algunas sugerencias de los clientes? Sí, nosotros todos los años sacamos una serie de actualizaciones basadas en los nuevos servicios que tenemos planificados y generalmente siempre se cuela alguna solicitud de nuestros clientes porque tenemos que escuchar lo que nos piden. TransferMóvil periódicamente le pide que le dé la calificación. Julio siempre lo dice porque además está orgulloso de su producto, es 4.75, de ahí no baja, de 5. Nuestros clientes realmente tienen un buen, o sea, miran excelentemente la aplicación, aunque siguen pidiéndonos, ya te decía, lo que más nos piden es el tema del iPhone, nos están pidiendo algunos servicios de Texas como el TFA, que estamos pronto a incluir este año, de hecho lo vamos a incluir, porque es un servicio que realmente todavía no se paga por TransferMóvil. Y en el caso de los actores económicos, estamos llegando a 90.000 comercios. Realmente las resoluciones emitidas por el Banco Central y el MINCIN han ayudado a que crezca el número de solicitudes y las personas también, como decía mi colega, porque estamos yendo a los lugares y si no me dejan pagar, pues tengo la oportunidad de llamar. Hay un número que el banco emitió hace poco, el 0800-22-622. Nosotros le decimos el 0800 Banca, donde las personas pueden llamar y decir, estoy en tal comercio y no me dejan pagar electrónicamente, para que los inspectores puedan ir y ejercer la ley, por así decirlo, porque están obligados a hacerlo. No es una opción por protección al consumidor, yo tengo ese derecho. Y para transparentar también, porque el comercio electrónico sirve para transparentar las operaciones. Vamos a una pausa, volvemos entonces ahorita en Buen Cubano. Usted sabe que puede compartir con nosotros y participar de nuestros debates. Escríbanos en buencubano@icrt.cu, ahí le estaremos esperando. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con visión 2020. Seguimos aquí hablando en Buen Cubano y hemos hablado de las resoluciones que rigen el comercio electrónico, pero específicamente no hemos contado de qué tratan, quién la legisla. Coménteme un poquito sobre esto, Rodolfo. A ver, podemos decirle que en estos momentos, este año, sale la resolución 111 del Banco Central de Cuba, donde legisla todo lo que es la bancarización en el país. Y también en este año sale la resolución 93 del Ministerio de Comercio Interior, donde legisla que todo comercio debe tener entre sus formas de pago la forma de comercio electrónico, pago electrónico, tanto por las pasarelas o por un TPV o POS, como se conoce, pero que es obligatorio tenerlo. Por eso decíamos anteriormente que el año donde se consolida ya el comercio electrónico, podemos decir que es el año 2023. En un proceso que en Cuba se ha llamado bancarización. En un proceso que se ha llamado bancarización, dado la situación que existe hoy en el país con los cajeros y la forma de obtener el dinero físico por parte de la población. Si hablamos que la COVID fue como el boom, que le habíamos dicho como así, como que fue el boom del comercio electrónico, ha habido un proceso ya de consolidación del proceso electrónico, del comercio electrónico, a partir de este proceso que hablaba Rodolfo del tema de la bancarización. Pero por supuesto quedan muchos retos. Yo, por ejemplo, te digo que lo del monedero te falta en TransferMóvil. A ver, cuéntame,
¿Cuáles son los retos para las pasarelas de pago? ¿Cuáles son los retos para el comercio electrónico en el país? Sí, el año pasado nosotros lanzamos el monedero móvil en febrero. Realmente, ahorita hablábamos de qué querían nuestros clientes. Nosotros tenemos muchos clientes que no estaban bancarizados. Para acceder a TransferMóvil necesitábamos tener una tarjeta de banco y una matricial, como se le conoce, de cualquiera de los tres bancos. Y teníamos un grupo de clientes o que no estaban en edad de tener una tarjeta, porque todos los que tenemos hijos en edad adolescente todavía no podían. Incluso hay algunos que ya no son tan adolescentes, están en la universidad, mayores de edad, pero no tienen una tarjeta. Y nos enfocamos a ese público con el monedero móvil. Teniendo una línea móvil, tienes la posibilidad hoy de adquirir, de suscribirte a TransferMóvil a través del monedero móvil. Lo único que tienes que tener es el número móvil y el carnet de identidad asociado. Un tema ahí de seguridad, que siempre lo decimos, para operar el monedero móvil hay que ser el titular de la línea, porque ese dinero está a nombre de esa persona y luego no podemos hacer ninguna operación de devolución ni nada si no presentas tu carnet de identidad. Y realmente, en términos de CUP, el monedero móvil ha sido un éxito. Estamos llegando a 420.000 usuarios del monedero solamente. Ahorita te decía, vamos a llegar a 5 millones en TransferMóvil, pero ya el monedero tiene casi medio millón. O sea, es medio millón de personas que utilizan el monedero como forma de pago. Hoy yo puedo dejarle el saldo en el monedero a mi niña para que vaya a la bodega. No tengo que ir yo, estoy trabajando, su mamá está trabajando y puede ir y hacer un pago electrónico, porque tiene la posibilidad de escanear un QR y pagar con el saldo que tiene en su monedero móvil. Este monedero se puede recargar de cualquiera de las tarjetas, puede recibir un traspaso entre monederos o en algunos lugares donde no existen las posibilidades puede ir con el efectivo a Cadeca y depositarlo en su monedero móvil. ¿Qué tú piensas que le falta a TransferMóvil? ¿Qué le falta en zona? ¿Pero qué también falta en el comercio electrónico? En temas de reto que me preguntabas ahorita, el reto más grande que tenemos es con los actores económicos, la bonificación. El comercio electrónico tiene que bonificar al cliente. Yo tengo que sentirme bonificado en el pago para encontrar un incentivo a ir hacia él. En La Habana, por ejemplo, tenemos muchos actores económicos que lo han visto y nos solicitan, porque además pueden solicitarnos, otra ventaja que tienen los actores económicos, solicitarnos que se bonifiquen los pagos. Aquí ejemplos que bonifican igual que Texas un 10% sobre los pagos. Y es lógico, se roban el mercado. Si yo hago una actividad económica donde yo bonifico el 10% y los demás no, todo el mundo viene a mi comercio. Esa es una de las cosas que en el mundo triunfó. Cuando usted saca los costos, que también lo decíamos ahorita, usted tiene un margen para bonificar a los clientes. Y no siempre, o sea, la bonificación no tiene que correr siempre por el banco. El banco también tiene sus costos y llega el momento en que tiene que decir, bueno, déjame bajar un poco la bonificación porque al final es un costo para el banco. Pero los comerciantes sí tienen esa potestad y hablábamos de inflación ahorita y hablábamos de los precios. Ese margen, si nosotros logramos llevarlo al comercio electrónico, va a ser un éxito total, que lo ha venido siendo, pero podría cerrar el ciclo de, como ha sucedido en el mundo, de que el comercio electrónico disminuye los precios. Pues yo les agradezco mucho la presencia de ustedes acá en Buen Cubano. Hemos aprendido mucho, tienen mucha información, le han dado mucha información a nuestro público. Yo pienso que el debate ha sido muy bueno. El comercio electrónico es uno de los pilares de la transformación digital en Cuba y durante los últimos tiempos, como parte de la política nacional, se ha establecido como una importante de acción para su impulso. Sin embargo, aún quedan inconformidades dentro de la población a las que se le ha dado respuesta de forma paulatina, pues es un trabajo en desarrollo que implica la imbricación de varios procesos como los tecnológicos, los logísticos y la experiencia propia del usuario. Yo pienso que viene mucho también por la concientización de la gente, del uso y de aprender un poco su uso de las pasarelas de pago y su efectividad. Nosotros nos vemos la próxima semana, por supuesto, para contar y seguir debatiendo la vida cotidiana de esta isla en Buen Cubano.